En CEMEX, una de nuestras prioridades es la conservación de las áreas naturales. Conoce cómo fomentamos la reconstrucción y restauración de estos lugares. El día de hoy estamos en el estado de Tabasco. Y nos vinimos para acá para dar inicio al programa de reforestación de CEMEX. Este es un programa que trabajamos en conjunto con las autoridades locales, un equipo de biólogos y los colaboradores de nuestra empresa. Nuestro compromiso, reforestar el equivalente al área que ocupan nuestras operaciones temporales. El mangle tiene diferentes beneficios. Alberga diferentes especies del ecosistema, funciona como un filtro para limpiar el agua y también previene inundaciones. En esta reforestación de 2.8 hectáreas, equivale a capturar cerca de 848 toneladas de CO2. Gracias al apoyo de la Unidad de Manejo Ambiental de Paraíso Tabasco, hemos logrado sembrar 800 semillas de árboles de mangle. Esto equivale a compensar el 57% del área impactada por nuestras operaciones, destacando que nuestro objetivo es llegar al 100% en todos nuestros proyectos. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, es el municipio que alberga el proyecto del Periférico Monterrey. Nos vinimos para acá para conocer el inicio del programa de reforestación que CEMEX, en conjunto con las autoridades municipales, están desarrollando. En Cadereyta iniciamos la reforestación con árboles de encino, un árbol endémico de la localidad. Reforestaremos el área equivalente a la superficie que ocupan nuestras operaciones. En Cadereyta se cuenta con 3 ríos importantes, por lo cual CEMEX también apoyará en la limpieza de estos. Estos son algunos de nuestros esfuerzos para restituir cada metro cuadrado que impactamos con un árbol endémico de la región. Esta es la forma de trabajar en CEMEX. Pregunta. Investiga. Y concretamente, conoce más de los programas de reforestación en CEMEX.